Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Continuamos entonces la clase que estábamos teniendo en la primera parte. Vamos a continuar, como la presentación lo indica, con el libro de Francesco Legrenzi, La breve historia o la gran historia de la graficación por computador. Bien, entonces voy a compartirles pantalla para que podamos continuar con la segunda parte de esta clase número 1 de la semana número 1. Y voy a ir saltando rápidamente esta información de la historia, porque tenemos por delante 99 páginas. Por supuesto que no vamos a leerlas todas, vamos a leer los acontecimientos más importantes. Ya hemos avanzado desde la página 28 hasta la página 41. Y toda esta historia termina en la página 140 de este archivo. Tomando en cuenta, muchachos, vamos a hacer aquí una pausa. Que en cuanto al Classroom de Google, al entrar, se encuentran ustedes con esto. ¿Ok? Al entrar, se encuentran ustedes con el trabajo de clase en semana en materiales. Aquí se encuentra la historia de la computación y de la graficación por computador. Aquí está el archivo PDF, que es el que les estoy mostrando en pantalla, que ustedes lo pueden descargar. Así como los otros dos libros que ya posteriormente, al terminar esta historia dentro de media hora, vamos a tomar en cuenta. Y también les acabo de dejar en el apartado que dice Semana 1, Clase 1, todo eso dentro de la pestaña Trabajo de Clase, una pregunta: ¿cuál es la experiencia de programación que usted posee? ¿Ok? Vamos a abrir la pregunta. ¿Cuál es la experiencia de programación que tiene usted tanto académicamente como profesionalmente? Es decir, ¿qué entornos de desarrollo, qué lenguajes, qué tecnologías, etcétera? Es necesario saber esto, muchachos, porque necesitamos ver si todos se encuentran nivelados en cuanto a programación de software se refiere. Si hay estudiantes que no se encuentran nivelados, tienen que nivelarse lo más pronto posible, por lo menos en lo que se va a abarcar en esta unidad curricular, y luego tomar el curso de nivelación en programación que se está haciendo en este convenio de Luz con Utah. Posteriormente me pueden preguntar privadamente en qué consiste ese curso de programación, junto con el profesor Henry Pereira, que también tiene la información necesaria para eso, en caso que lo necesiten. ¿Bien? Muy bien. Por aquí, por ejemplo, ya me está entregando Alejandro Suárez y Daniel Ocanto, ya me están haciendo las respectivas respuestas a esta pregunta que estoy lanzando. Muy bien. Ahora, continuemos entonces con la historia de la computación y de la graficación por computador. Y de la graficación en general, utilizando medios tecnológicos para ello. Quedamos en 1928. Vamos a ir saltando rápidamente, dejando dos páginas de por medio. Vamos a ver. En 1932 se inventa por parte de G. Taushek un tambor magnético, que luego será utilizado para poder tener cierto almacenamiento de 500.000 bits, es decir, algo así como unos 50 kilobytes, tomando cada kilobyte unos 10 bits por byte, teniendo 8 bits de byte, un bit de stop, un bit de inicio y un bit de parada. En 1932, IBM presenta una máquina multiplicadora de la serie 601, que utilizaba 8 decimales como máximo. En 1933, una máquina tabuladora, también presentada por la IBM, en este caso la Type 258 Numeric Printing Tabulator. Muy bien. Vamos a saltar, fíjense que en 1936 se establece como un nuevo medio de entrada de información al computador el teclado Dvorak, por Augusto Dvorak. Lo inventa de tal manera que demuestra que la configuración QWERTY y la configuración Dvorak
son idóneas para poder introducir información a través del teclado de una manera ágil. Y por supuesto, cada uno tendrá sus pros y sus contras y sus defensores y sus detractores. Luego, en 1936, Konrad Zuse, en Alemania, empieza la construcción de una máquina lógica llamada B1, que posteriormente sería renombrada como la Z1. Una máquina bastante grande, físicamente hablando, y con cierta capacidad de cálculo necesaria para la época. En 1937, Howard Aiken, profesor e ingeniero de la Universidad de Harvard, se dispone a la tarea de comenzar una máquina que posteriormente será llamada la Mark I. También una computadora de grandes dimensiones, con pocas prestaciones, pero era lo que se disponía en la época para poder hacer cálculos. Continúan el desarrollo de estas máquinas gigantes en 1938, como lo dice la siguiente página, bien, por parte de Konrad Zuse. Todo esto es necesario que ustedes lo amplíen, que ustedes lo lean con calma para la elaboración del primer trabajo, que todavía no les he indicado, se lo voy a indicar en la próxima clase. Bien, muy bien. En 1939, Hewlett Packard, es decir, William Hewlett y David Packard, creadores de la empresa Hewlett Packard, que es una famosa empresa de monitores de computadoras y también de impresoras y también de diversos periféricos, en un garaje en Palo Alto, California, ellos producieron un oscilador construido en su propio garaje que fue usado en una película de Walt Disney llamada Fantasía. Un sonido de osciloscopio a través de su propio oscilador creado por ellos mismos en 1939. Bien, en 1939 aparece entonces la Mark I. Aquí están las dimensiones, aquí están las características. Una computadora gigante y con una velocidad medida en términos de hoy en día de muy, muy, muy pocas prestaciones. Pero eran las calculadoras que se disponían en ese momento a nivel científico. Luego, en 1940, George Stibitz, el equipo de George Stibitz, produce varias calculadoras y entre ellas el Complex Computer, que utiliza 9000 relays de teléfonos. 9000 relays de teléfonos, es decir, aparatos que se conectan y se desconectan de manera electromecánica para poder hacer ciertas operaciones, como por ejemplo multiplicaciones y divisiones. Bien, sigamos entonces con la historia. En 1941, Konrad Zuse con la computadora Z3. En 1943, John Mauchly y John Eckert se dan a la tarea de crear una computadora llamada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, utilizada para realizar cálculos científicos necesarios para la época, en este caso para trayectorias de balística. Bien, esta computadora, cada computadora que se iba creando con dimensiones extremadamente grandes que ocupaban todo un piso de un edificio, tenían más prestaciones que la anterior. Cada vez más hacían mayor cantidad de operaciones matemáticas, que era así como se veía, y cada vez más tenía mayor cantidad de componentes. Como aquí vemos, tenía 18000 válvulas de vacío, 6000 switches y 500 terminales. Imagínense. En 1943, John von Neumann, un alemán, entonces se da a la tarea de desarrollar un diseño de la primera computadora programable con una memoria RAM. El diseño que John von Neumann diseña, valga la redundancia, que John von Neumann concibe, entonces se utiliza hasta el día de hoy, por lo menos en cuanto a arquitectura de computador se refiere. Ok, en 1944 entonces aparece por primera vez la máquina Enigma, mediante un dispositivo desarrollado por los alemanes para la Segunda Guerra Mundial. Y para eso hay toda una película de, creo que de Hollywood,
donde se explica de gran manera cómo fue que se desarrolló y todas las peripecias para poder desarrollarla. Y obviamente se desarrolla paralelamente la computadora Colossus, que es la primera calculadora electromecánica inglesa o de la Gran Bretaña. Vamos a seguir avanzando, apenas vamos por la página 48. En 1945, Grace Murray Hopper inventa el lenguaje de programación COBOL, utilizado hasta hoy en día en grandes computadoras mainframes de antaño, pero que siguen funcionando hasta el día de hoy. Y que de alguna manera se necesitan en ciertos ambientes laborables programadores modernos de COBOL para poder hacerle mantenimiento a software hecho en COBOL de décadas atrás. Más abajo, vamos a seguir, en 1946 se habla de la computadora ENIAC en cuanto a todas las características que poseía y qué prestaciones tenía y en qué, y comparada con una computadora de los años 90. Imagínense, solo podía hacer 5000 sumas por segundo. Tenía una memoria de 200 bytes, ni siquiera kilobytes o megabytes o gigabytes, sino de 200 bytes. Tenía 10.000 capacitores, 70.000 resistencias y 1.500 relays. Y tenía unas dimensiones de 3 metros de alto y 160 metros cuadrados de superficie y un peso de 30 toneladas. Es interesante cómo esas calculadoras luego posteriormente nos permitirían dibujar en pantalla cosas tan realistas como las que se ven hoy en día. Luego en 1948 tenemos entonces la aparición del transistor para esto los físicos americanos Walter Brattain, John Bardeen y William Bradford Shockley, ¿verdad? Ellos reciben un premio Nobel por la creación de este aparato que miniaturizaba las válvulas de vacío. Y por supuesto que miniaturizaba entonces los componentes de las computadoras a partir de entonces. Seguimos, vamos a entrar entonces de lleno a la década de 1950, donde Ben Lapowski utiliza un osciloscopio por primera vez para generar arte de manera electrónica, utilizando líneas y ondas y fotografiadas mediante larga exposición. Y se lograban imágenes interesantes y artísticas como estas, tan temprano como en 1950, podrán imaginarlo. Luego, ya llegamos entonces a la década de los 50 y siguen apareciendo las computadoras gigantes para entornos científicos y militares para hacer todo tipo de cálculos y de manera general, de propósito general. También tenemos entonces que en 1952 aparece por primera vez Mr. Potato, que viene siendo uno de los principales personajes de la serie de películas de Pixar, Toy Story. Todavía no se ha dibujado en pantalla a este personaje, pero ya el personaje empieza a existir de manera curiosa en esta época. Luego, más adelante, en 1952, un señor de apellido Douglas, de la Universidad de Cambridge, muy bien, él desarrolla un videojuego, un juego gráfico llamado Tic-Tac-Toe, o como se conoce en nuestro ambiente latino, como el juego de la vieja o de tres en raya, como se conoce en España. Y para ello presenta toda una interfaz gráfica para poder mostrarle al usuario cómo era la interacción con él y cómo era el juego. Ya en momentos tan tempranos como 1952. Seguimos entonces. Aquí aparecen para el año 1953 una serie de características que eran las características propias de lo que se disponía en la época en cuanto a computadores grandes. Para 1900, vamos a seguir avanzando, 1954, muy bien,
1955, el primer lápiz óptico es añadido al sistema Sage. Aquí tenemos imágenes del primer lápiz óptico utilizado para poder introducir información en pantalla. Bien, voy a cerrar aquí exactamente. Esto. Muy bien. En 1955, el primer cable de fibra óptica es alcanzado. Y con eso se logra poder transmitir información a través de la luz. Aparecen entonces otras computadoras de la IBM como la 704, la 702. El señor William Henry Gates, mejor conocido como Bill Gates, nace en Seattle y es el creador de Microsoft. El señor Steve Jobs, en el mismo año 1955, nace ese año y es fundador de la Apple Computer. Luego, más abajo, mucho más abajo, en 1956, aparecen otros computadores denominados TX0, TX1 y TX2, también para el cálculo científico y empresarial. Muy bien, en 1956, el señor Alex Poniatoff desarrolla el VR1000, el primer grabador de video en cinta, o como se diría en inglés, videotape recorder. Por supuesto que era un aparato extremadamente costoso, pero que de alguna manera podía utilizarse para las emisoras de televisión que de manera incipiente estaban naciendo en todos estos tiempos. En 1956 se desarrolla un estándar de televisión para Europa llamado PAL, que tiene cierta cantidad de líneas distintas y en mayor cantidad que el sistema NTSC de América. En 1957, Fortran 1 es desarrollado y se le ofrece a los científicos para que estos hagan sus propios programas. En 1958 aparece entonces un pequeño plotter, una pequeña impresora de tipo plotter llamada Calcomp, que podía hacer 250 pasos o puntos por línea. Muy bien. En 1958 aparece la primera computadora de Digital Equipment Corporation llamada PDP-1, también con sus propias características de la época. En 1958, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Upton, New York, Estados Unidos, se desarrolla por primera vez un videojuego por parte de William Higginbotham, que viene siendo el tenis para dos personas, y la interfaz viene siendo muy rudimentaria porque utilizan para ello un osciloscopio, de tal manera que hay una línea en el centro y un haz de luz haciendo las veces de una pelota que iba de un punto a otro punto. Y ya con eso se hacían los primeros pasos en los videojuegos. Tengan en cuenta, muchachos, que el desarrollo de los videojuegos o la evolución de los videojuegos también corresponde a un área que ayudó a la graficación por computador. De hecho, de manera temprana, las consolas de videojuegos de los años 80, 90 y empezados los 2000 se desarrollaron con más velocidad y con muchas más prestaciones que las propias computadoras, porque tenían como fin poder optimizar el dibujo en pantalla, en este caso el dibujo en un televisor, pero un televisor con cierta cantidad de píxeles y con cierto acompañamiento de música y sonidos, y que tenía un desempeño bastante alto en comparación con las computadoras de la época. Pero todavía no hemos llegado allá. Continuemos. Vamos a avanzar entonces a 1958, donde el señor John Whitney Sr. utiliza una computadora analógica para crear imágenes artísticas. Y aquí vemos el ejemplo de esas imágenes artísticas, inclusive con color. Valga decir que las imágenes que se podían observar bien pudieran haberse hecho bien sea en osciloscopios o bien sea en pantallas de televisión, en pantallas de televisión de tipo monitor. Muy bien. Sigamos avanzando. Vamos a llegar entonces a la época de los años 60. En 1960, William Fitter
empleado de la Boeing, él patenta por primera vez la frase computación gráfica por los dibujos de pilotos humanos, donde se quería estudiar la disposición del cuerpo humano dentro de naves, como por ejemplo los aviones. Bien, y por primera vez se habla de computer graphics en 1960. En 1962 aparece el juego Space War, programado por Steve Russell en la Universidad de en el MIT, que se encuentra en Massachusetts. Muy bien. El juego simulaba una suerte de guerra espacial y también tenía una pantalla bastante rudimentaria con un solo color, pero con diversos objetos dibujados en pantalla que se podían controlar a través de una consola. ¿Lo ven? Todos estos fueron los primeros pasos. Todos estos fueron los primeros momentos en los cuales se fue avanzando poco a poco en el mundo de la graficación por computador. Y este mundo no podía apartar el hecho de las interfaces gráficas. El desarrollo de las interfaces gráficas depende en gran manera de esta historia. Y para ello, Ivan Sutherland, del MIT, él alcanza la primera interfaz gráfica de usuario utilizando un lápiz óptico, que el cual es posible escribir directamente en la pantalla, ya no solamente seleccionar objetos dentro de la pantalla, sino escribir o dibujar. El desarrollo de Ivan Sutherland es uno de los padres de la computación gráfica y de la graficación en general, de graficación mediante tecnología. El desarrollo de Ivan Sutherland fue muy, pero muy avanzado para la época, y es muy interesante buscar más información de este señor que ha dado tanto para que nosotros tengamos disponible esta materia al alcance de nuestra mano. Muy bien, en 1963 se establece por primera vez dentro del ANSI, American National Standard Institute, el ASCII, American Standard Code for Information Interchange, con 7 bits de código de información intercambiable. Es decir, de 0 hasta 127, 128 caracteres disponibles que se podían codificar siempre de la misma manera mediante bits para poder ser transmitidos por las telecomunicaciones primitivas que habían en la época. En 1963 aparece el primer cassette compacto, que es el que se conoció hasta final de los años 90 y principios de los 2000. Todavía existen a nivel de nostalgia, pero su invento data de 1963. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos entonces, en 1963, a Ken Knowlton, que desarrolla un sistema llamado Beflix como parte de la producción de imágenes animadas por computadora, utilizando una IBM 7094. ¿Bien? Y este eran parte de los resultados que se obtenían. Por aquí tenemos entonces, en 1964, el sistema 360 de la IBM, muy conocido a nivel empresarial. Muy bien. En 1964 también tenemos la primera computadora portátil, mucho antes de la Apple One, llamada Programma 101, desarrollada por Pier Giorgio Perotto, un ingeniero italiano, profesor del Instituto Politécnico en Turín. Muy bien. Es bastante bueno que ustedes busquen información sobre este señor y sobre su invento, bastante adelantado para la época. En 1964 se desarrolla el lenguaje BASIC. Muy bien. Sigamos avanzando. Vamos a avanzar para, por favor, a los años 70. En 1965, la empresa Intel y su presidente, llamado Gordon Moore, desarrolla su famosa ley, en la cual cada 18 meses, es decir, cada año y medio, la tecnología de los procesadores iría aumentando al doble, hasta llegar a niveles que se encuentran hoy en día, donde ya es necesario ir avanzando en otros pasos
sobre todo en la computación cuántica, porque ya estamos llegando a niveles donde ya no es tan posible miniaturizar tanto. Muy bien, sigamos avanzando. Por aquí tenemos una imagen. Ken Knowlton. Muy bien. Aquí se interesa por la creación de imágenes por computadoras. Y aquí entonces trata de alguna manera de realizar gráficos a través de caracteres, de tal manera que se pueda hacer arte. Y también no solamente a través de caracteres, sino a través de píxeles individuales. De tal manera que la graficación de manera rastreada o por rasterizada empieza a nacer. Posteriormente, en la siguiente clase vamos a explicar en qué consiste esa graficación rasterizada y con respecto a la graficación directa o de forma vectorial. Muy bien, vamos a avanzar. Si no avanzamos así rápidamente, nos quedamos en el tiempo. Miren que ya tenemos 27 minutos y es necesario avanzar lo más que podamos. En 1969 nace Linus Torvalds, futuro fundador del sistema operativo Linux, nacido en Helsinki. También aparece entonces la empresa AMD en 1969. En 1970 la IBM 370 da desplazamiento a la IBM 360. En 1970 por primera vez una imagen renderizada por computadora se utiliza en una película, The Andromeda Strain. Y este viene siendo la película y esta viene siendo la imagen para esa época. Bien. En 1970, Pierre Bézier desarrolla su famosa curva de Bézier, de libre forma. Durante su trabajo en la empresa Renault, la empresa de los automóviles. Esto le permite a él diseñar la carrocería de los automóviles de una manera mucho más eficiente y de una manera bastante automatizada en cuanto a las curvas que de manera natural tienen los automóviles. Y estas curvas de Bézier son ampliamente utilizadas en el mundo de la computación gráfica hasta el día de hoy. En 1970, Ken Thompson y Dennis Ritchie, a través del proyecto Multics, desarrollan el sistema operativo Unix. Y después de haber desarrollado el sistema operativo Unix, escriben un lenguaje de programación llamado B, el cual es antecesor al lenguaje de programación C. En 1970 aparecen los primeros discos floppy de 8 pulgadas, con apenas 130 kilobytes de capacidad. En 1971, Henry Gouraud inventa el sombreado de Gouraud. Esto representa un hito en la graficación de tal manera que posteriormente sus estudios y sus técnicas serían utilizadas cuando la tecnología estuviera más avanzada y los cálculos pudieran realizarse en mayor cantidad en tiempo real y se pudieran alcanzar sombreados de manera realista. Sin sombreados, una cara humana podría estar de esta forma, donde se ven claramente los polígonos que la conforman. Pero con sombreado de este estilo, las superficies estarían suavizadas y las partes oscuras con respecto a las partes claras estarían plenamente definidas y suavizadas unas con otras. ¿Lo ven? Vamos a seguir avanzando. Aparece entonces la empresa Atari en 1972, una empresa de videojuegos. Y como les digo, todo lo que tenga que ver con videojuegos está íntimamente relacionado con el desarrollo de la graficación a través de la tecnología. También en 1972 se lanza este primer videojuego llamado Pong y colocado en máquinas tragamonedas, la cual fue un éxito rotundo en los primeros años donde las personas utilizaron este tipo de máquinas para divertirse. En 1972 aparece el lenguaje de programación C por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell.
En 1973, ciertas imágenes de en dos dimensiones digitalizadas son usadas por primera vez en la película Westworld. Muy bien. Y se utiliza ciertas imágenes para hacer una secuencia animada dentro de la película. En 1973, en la Xerox, se desarrolla de manera experimental una terminal, es decir, una computadora con un mouse, con Ethernet y con una interfaz gráfica de usuario, muy pero muy avanzada para la época. Sin embargo, estos conocimientos se cree que fueron plagiados tanto por el fundador de Microsoft como también por el fundador de la Apple. Pero Xerox tiene el honor de poder decir que estaba desarrollando dentro de sus laboratorios una interfaz tremendamente avanzada, muy parecida, muy sospechosamente parecida a las interfaces gráficas de los años 80 de los sistemas operativos de Microsoft y de Apple. En 1973 se desarrolla el sombrero de Fong, de tal manera que posteriormente, cuando llegaran las computadoras más potentes de los años 90, 2000, 2010 y 2020, se utilizaría en gran manera para que el sombreado y la iluminación fuera de manera mucho más realista. Fíjense que muchos de estos métodos se desarrollan teniendo en cuenta algoritmos que luego, por la tecnología de la época, podían ser implementados, pero no de manera tan eficiente como son implementados hoy en día, gracias a la velocidad de los computadores. Pero los algoritmos no necesitan de una tecnología que los apoye. Nosotros mismos podemos crear nuestros propios algoritmos novedosos y que van a marcar un hito en toda la historia de la humanidad, y sin embargo pueden quedarse en papel porque el algoritmo solamente indica los pasos que hay que seguir para resolver un problema, en este caso el sombreado de superficies curvas. Aquí tenemos en 1973 la primera pantalla LCD, la primera pantalla de cristal líquido utilizada ampliamente en las calculadoras a partir de entonces hasta el día de hoy. El código de barras también aparece. Muy bien, se desarrolla un pequeño film llamado Hunger. Ok, gracias a la tecnología. En 1974 se crea el concepto del Z-Buffer, muy utilizado para la graficación en 3D, en 1974. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Este señor. En 1975, Bernoulli Mandelbrot crea por primera vez la idea de un fractal, utilizando para ello operaciones matemáticas simples, pero recursivas, y de tal manera que pudieran calcularse a través de computadores, y se desarrollan cosas como esta. Vamos a ver si a la final de esta asignatura puedo darles un ejemplo de los fractales más famosos que se han diseñado y se han implementado a lo largo del tiempo. En 1975 se desarrolla por primera vez un modelo tridimensional de la famosa tetera, que se conserva todavía hasta el día de hoy en la Universidad de Utah. Bien, y esta tetera es muy famosa porque indica, solo con verla, indica el concepto de computación gráfica que nació para aquella época y se mantiene hasta el día de hoy. En 1975 se produce una animación abstracta llamada Arabesque, mediante el dibujo en pantalla de funciones en coordenadas cartesianas y funciones en coordenadas polares. Varios de estos ejemplos lo vamos a ver en clase, y son muy pero muy interesantes. ¿Cómo es que gracias a la matemática podemos alcanzar dibujos de flores con ciertos pétalos? Muy bien, aquí tenemos en 1976, ok, se desarrolla un sistema para generar reflexiones de la luz utilizando mapas de ambiente, environment maps. Vamos a seguir avanzando, tenemos que llegar rápidamente a los años 80. En el film Future War se utiliza por primera vez una animación en 3D de una mano y de una cara. Bien, en 1976. Sigamos avanzando.
Microsoft entonces aparece en escena en 1977. Hay una animación vectorial utilizada por primera vez en una secuencia en la película Star Wars Episodio 4, la primera vez que aparece esta película. Una pequeña secuencia de la película es realizada por computadora, que viene siendo esta. En 1977 aparece la consola VCS, Video Computer System, y se desarrolla una y se implementa una versión de Space Invaders que es conocida hasta el día de hoy mediante a través de los jugadores retro y los gamers retro. Muy bien, en 1977 aparece la Apple II. En 1978 se introduce el concepto de bump mapping para poder hacer texturas de manera tridimensional en objetos dibujados en pantalla a través de polígonos. Aparecen luego una serie de formatos de almacenamiento de información. Bien, y seguimos. En 1979, en la película The Black Hole, Disney utiliza computación gráfica para imágenes generadas por computadora para los créditos de inicio de la película, es decir, para la presentación de la película y quizás también para los créditos. En 1980, Lauren Carpenter hace una animación generada por computadora utilizando para ellos fractales y que pudieran definir un paisaje montañoso. Cómo a partir de ciertos fractales que se generan a través de pequeñas operaciones matemáticas, pero hechas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se genera todo un paisaje de nuestra naturaleza, como lo son las cordilleras. Y fue presentado por primera vez en el SIGGRAPH de 1980. Hago otra pausa aquí. Y les digo, muchachos, que el SIGGRAPH es una convención que muchas veces se hace anual, en la cual se muestra toda la tecnología de punta y todos los desarrollos que se han alcanzado hasta el momento en cuanto a la graficación por computador se refiere. Bien, es importante también que busquen información de la SIGGRAPH, qué se han hecho en los últimos años, a qué se tiene pautado para este año o para el próximo año, etc. Yo he perdido un poco el seguimiento de las convenciones de la SIGGRAPH y es bastante interesante porque allí convergen informáticos, convergen diseñadores gráficos, convergen artistas, convergen ingenieros y científicos de todo tipo, pero sobre todo programadores de software. Sigamos. En 1980 se introduce por primera vez el concepto de ray tracing para poder dibujar de manera más realista aún de lo que se ha venido dibujando hasta la fecha. El ray tracing, por cierto, lo utilizaría ampliamente Pixar más adelante. Aquí aparecen unas consolas con videojuegos, más consolas, más computadoras de la época, otras computadoras de la época, de la IBM, de la Xerox, un juego de la época, un film de la época también, 1981, etc. Es bastante extensa esta historia, de verdad. En la película Tron se utiliza la graficación por computador de manera extensiva, casi que de manera total. Y, por supuesto, con los avances que se tenían hasta el momento. Era muy notorio ver objetos que simulaban ser tridimensionales y que tenían un sombreado bastante, bastante estilizado y cuidado. Y todo eso hecho por computadores de la época. ¿Ven? Tenemos entonces en 1982 aparece por primera vez MicroCAD, que dará origen a AutoCAD, la empresa Autodesk. En 1982 aparecen otras consolas, en este caso la Commodore 64 y un ejemplo de un videojuego representado por esta computadora.
otro videojuego representado por otra computadora, la Sinclair ZX Spectrum. Llegamos a 1983 con la Olivetti y otras capacidades gráficas que ya tenían sus computadores. Y por fin en 1984 aparece una empresa que posteriormente sería llamada Pixar y que lanzaría un famoso corto de cortometraje llamado Las aventuras de André y Wally B. Este viene siendo. En época tan temprana como 1984 ya se encontraban estos efectos tan especiales y tan realistas para darle vida a objetos en tres dimensiones. En tres dimensiones simulado, no eran unas tres dimensiones reales. Eso lo vamos a ver a lo largo de la materia. Seguimos entonces en 1984. El primer film que utiliza grandemente las gráficas computarizadas para el cine. También tenemos un concepto de radiosidad para las sombras y para las profundidades que aparece también en esta época. Aparecen otros videojuegos. Ya posteriormente es necesario que se vaya todo englobando en la aparición de nuevos videojuegos cada vez más realistas, en la aparición de nuevas interfaces gráficas cada vez más estilizadas, más bonitas, más atrayentes y más eficientes, y también nuevos escenarios utilizados para largometrajes y también cortometrajes. Todo se va desarrollando en estos ámbitos de los cuales ya vamos a hablar, en estas aplicaciones de la graficación por computador. Fíjense cómo va avanzando todo en el mundo en el mundo lúdico, va avanzando todo en el mundo de las interfaces gráficas por computadora, va avanzando todo en el mundo de la cinematografía, va avanzando todo en el mundo del arte, y todo ese mundo siempre viniendo a través de la graficación por computador, pero tomando diversos caminos. Y precisamente para ello es esta materia, para que todo aquel que esté interesado en desarrollar software netamente gráfico sepa las diversas aplicaciones que esta tiene y sepa entonces escoger una subrama por la cual irse. Miren que apenas en 1987 aparece por primera vez el estándar VGA. El estándar VGA que utilizaba 640 píxeles de ancho por 480 píxeles de alto y 256 colores máximo. Bien. De eso también vamos a hablar posteriormente, de los estándares de video existentes en las computadoras. Y por supuesto que también en los televisores. Aquí vemos que se desarrollan celulares por primera vez, teléfonos celulares. Se desarrollan procesadores cada vez más potentes, en este caso de la Intel y también de su principal competidor, la AMD. Pixar en 1989 desarrolla un producto llamado Renderman, que viene siendo un motor de renderizado, que es el que realiza todo el trabajo de darle un realismo a los objetos en tres dimensiones diseñados por computadora. Microsoft Windows 3.1 aparece con una interfaz mejorada. Siempre mejorando las interfaces, siempre mejorando los efectos especiales en las películas, siempre mejorando las animaciones dentro de las películas, siempre trayendo arte generado por computador y mostrándolo en la gran pantalla, en los cines. Como por ejemplo en la película Terminator 2 de 1991. Cualquiera que la viera hoy en día podría confundirla con una película de los años 2000-2010. Y sin embargo fue hecha con tecnología de la época hasta donde se había avanzado en ese momento. En 1992 ya se empieza a trabajar con imágenes y videos realistas, pero modificados cuadro por cuadro para tener diversos efectos de exageración, elásticos y de y de superpoderes dándoselos a los personajes que allí aparecían. Bien. En 1992 aparece por primera vez la especificación OpenGL, Open Graphics Library,
que viene siendo una manera de poder, una manera estándar de poder escribir aplicaciones que produzcan gráficos en dos dimensiones y tres dimensiones. Lo vamos a ver ampliamente en nuestra materia. Y seguimos en el año 92, en el año 93, más películas, más sistemas operativos. Por aquí aparece en 1993 el videojuego Doom, por supuesto. Y seguimos, muchachos, se aparecen entonces en 1993 también un videojuego con gráficos extremadamente realistas para la época, llamado Myst, y con bandas sonoras bastante llamativas. En 1994 aparece la empresa Yahoo. En 1994 también aparece el navegador Netscape. También aparece una distribución de Linux llamada SUSE Linux. También se lanza la película Casper o Gasparín, utilizando ampliamente técnicas de graficación por computadora. También aparece por primera vez la película Pixar, es decir, la primera de tantas películas que ha lanzado Pixar en cuanto a la serie de Toy Story. Un éxito mundial. En 1995 aparece Windows 95, del cual ya se cumplieron 28 años en estos días. Y la interfaz gráfica era mucho más mejorada que las anteriores. De hecho, el concepto de Windows 95 en cierta forma todavía permanece en Windows 10 y Windows 11. En cierta forma. Aparece el videojuego Quake, aparece el videojuego Tomb Raider, aparecen otros procesadores más poderosos como el Pentium 2, aparecen DVDs haciéndole competencia a los CDs para mayor capacidad y para almacenaje de películas. La película Titanic utiliza de en gran manera las técnicas de graficación por computador para recrear el barco y el escenario en general. También aparece Napster en 1998, un software peer-to-peer para compartir y algunos dicen para robar música. En 1998 aparece Google por primera vez como un proyecto de indexación de las páginas, de todas las páginas existentes en Internet. En 1998 aparece la primera versión de Maya, un software de creación de escenarios en tres dimensiones, en el cual se encuentra hasta el día de hoy, es uno de los más poderosos existentes. En 1998 aparece el formato MPEG-4, ampliamente utilizado en la codificación de videos, conocidos hoy en día como MP4. Windows 98 aparece en ese año. Las iMac de la Apple aparecen también en ese año, 1998. También siguen apareciendo más películas, siguen apareciendo más personajes en animaciones televisadas, siguen apareciendo más procesadores. Toy Story se crea una segunda película que también da alarde de todo el desarrollo de la computación gráfica aplicada enteramente a un filme. Aparece en el año 2000 la PlayStation 2, con muchas más prestaciones que la PlayStation 1 y con mucha mejor capacidad de dibujo en el televisor. También aparece una película llamada Dinosaurio de la Disney, con caracteres en 3D. Windows Millennium aparece en escena. En 2001 aparece una consola de Microsoft llamada Xbox, que viene siendo como una computadora, pero poderosa. Una computadora gamer, pero encerrada en una consola de videojuego. Bastante poderosa. Y ni hablar de las versiones actuales. En el año 2001 aparece entonces Final Fantasy, que es la primera película fotorrealista creada enteramente con técnicas de imágenes generadas por computadora. Valga decir que la película Final Fantasy del año 2001 me confundió a mí. Yo recuerdo que tenía apenas 19 años. Y en los primeros minutos, los primeros 10 minutos, 15 minutos, quizás 20 minutos, me parecía extraño que los personajes actuaran de esa forma, que tuvieran la mirada como perdida. Pero era eso, solamente la extrañeza. Todo lo demás,
me parecía tan realista que era difícil poner en duda que eran personajes reales. Avanzada la película y según el comportamiento de estos personajes, fue donde uno se da cuenta que eran personajes dibujados por computadora, pero que habían sido tan bien dibujados que hasta el aspecto de los ojos, de las pestañas, del cabello, de las manos, de su movimiento corporal al momento de caminar, todo eso había sido cuidado. Fíjense que esta viene siendo uno de las grandes películas que utilizó extensivamente la graficación por computadora para mostrar no personajes animados para niños, sino para mostrar personajes en una película normal para adultos. Muy bien. Aparece Windows XP con una interfaz aclamada hasta el día de hoy. Todavía existen plugins para poder volver a la interfaz de Windows XP dentro de Windows 11. Muy estilizada. Algunos jefes que tuve de manera sarcástica le decían la interfaz Fisher-Price por los colores que tenía. Traten de buscarlo si no vivieron en esta época y verán cuán interesante era las interfaces gráficas ofrecidas por Windows XP. Aparece Jimmy Neutron, no podíamos dejar de lado esta película y esta serie animada, de tal manera que mostraba en gran manera todo lo que se había avanzado a nivel de iluminación, a nivel de sombreado, a nivel de texturizado, a nivel de coloración, a nivel de todo y a nivel de animación, obviamente, a nivel de movimientos corporales. Y llegamos al año 2002 con la película The Lord of the Rings, Las Dos Torres, en donde una de las escenas bélicas fueron hechas enteramente con graficación por computador, dada la imposibilidad de pagar a miles de extras para que estén allí preparados para la guerra. Bien. Y continúa entonces tablas comparativas de tecnologías de la época. En el año 2002, en el año 2003, en el año 2003 aparece entonces la película Matrix Revolution, donde gran parte de los efectos especiales es realizado por computadora y no con técnicas manuales de antaño. Aparece la Power Mac de Apple, mucho más poderosa que todas las anteriores. El Expreso Polar, la primera animación que utiliza Motion Capture. Motion Capture viene siendo una técnica muy, pero muy buena, que le da, como dice aquí, movimientos y expresiones faciales a los personajes en pantalla, pero esos movimientos no son programados, sino que son capturados. Algo así como lo que está haciendo el grupo ABBA, el relanzamiento del grupo ABBA, una agrupación de los años 70, allá en Londres, que está mostrando avatares de ellos con los movimientos de ellos capturados y con ellos rejuvenecidos en 50, 40 años en el tiempo. Posteriormente hablaremos de eso. En el 2005, IBM lanza una supercomputadora, ya hablando de teraflops y de teraoperaciones, ya no miles de operaciones, sino teraoperaciones por segundo, y de ocupando grandes cuartos y sala de máquinas y destinados para el renderizado de imágenes y también para uso científico. Hoy en día las supercomputadoras se deben o se necesitan utilizar para el ambiente científico en cuanto a simulaciones y también en cuanto al renderizado de películas. Una película de Hollywood o de cualquier otra casa cinematográfica necesita no solamente horas, sino días, semanas e inclusive meses de renderizado, de preparación del archivo. Y entonces con eso terminamos parte de la historia, porque se corta abruptamente en el año 2005 y ya toca por parte de ustedes que completen esa historia, pero en ciertos momentos del tiempo. Ya se irán enterando en qué consiste esa primera actividad, la cual es un informe. Yo les voy a explicar en qué consiste ese informe, donde ya tienen bastante material para escoger hasta el año 2005 y
tienen todo el internet disponible, especialmente Wikipedia, donde sí es bueno Wikipedia en ese aspecto, en cuanto a la siguiente evolución de la computación gráfica desde los años 2000 hasta la actualidad y lo que se proyecta para el futuro cercano. Muy bien. Muchachos, entonces con esto hemos terminado la historia de la graficación por computador. Y ahora vamos a dedicarnos en los 10 minutos faltantes. Nos quedan 9 minutos para ser exactos. En repasar o en poner de relieve algunos conceptos básicos, pero sacados de las aplicaciones de la graficación por computador. Vamos a hablar de ese aspecto inmediatamente. Y con eso les voy a dar introducción a uno de los libros que vamos a utilizar. Uno de los libros que ampliamente ustedes van a consultar, o por lo menos en los primeros trabajos o en los primeros algoritmos que ustedes deben hacer para dibujar en pantalla. Bien, viene siendo este libro. Voy a compartirles pantalla también. Ok. Y viene siendo este libro. Computer Graphics, de Donald Hearn y William Baker. ¿Lo ven? Exactamente. Hearn y Baker. Creo que nos está viendo. Ahora sí se va a ver. Ya va. Aquí está. Este libro yo lo tengo en formato digital, como pueden darse cuenta. Este libro tiene 875 páginas y cuando mucho utilizaremos unas 100 páginas. Cuando mucho, o sea, y de manera superficial, solamente a manera de consulta, a manera de complemento de las clases que vamos a ver aquí a distancia. Perdón, no sé dónde saqué William Baker, Pauline Baker y Donald Hearn. Muy bien. Este libro, que está hecho por una gran cantidad de capítulos que van dibujando en pantalla, primero en 2 dimensiones y luego en 3 dimensiones, utilizando OpenGL, por cierto, pero una versión un poco antigua de OpenGL. Este libro muestra en uno de los primeros capítulos lo siguiente. Un repaso de la graficación por computador en cuanto a las aplicaciones. Voy a acercarme aquí. Voy a acercarme aquí y vamos entonces a repasar esto. Recuerden que estamos en el tema de los conceptos básicos. Y dentro de ese informe que van a realizar, hay ciertos conceptos que ustedes van a tener que escoger y desarrollarlos. Bien. Posteriormente, en la próxima clase, les voy a indicar en qué consiste. Hoy no va a quedar ninguna actividad propuesta. Hoy lo único que queda propuesta es la encuesta que dejé en el aula virtual ya disponible para todos ustedes, para ver qué tanta experiencia en programación de software tienen todos ustedes. Muy bien. Tenemos el uso de la graficación por computador en los gráficos. En los gráficos estadísticos, bien sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. De hecho, estos gráficos de 3 dimensiones son un poco contraintuitivos. Todos conocemos los gráficos de barra, todos conocemos los gráficos de torta, los gráficos de línea, los gráficos de barra verticales, horizontales, etc. Pero estos gráficos tridimensionales, donde aparecen encima de un mapa, está bien, muy interesante, muy vistoso. Pero estos gráficos donde aparecen 2 ejes en la parte de abajo y una altura que significa algo, es decir, 3 ejes en un mismo gráfico, no son tan intuitivos que digamos. Pero sin embargo, aquí se ve en acción la graficación por computador. Aquí se ve en acción cómo se traduce una gran cantidad de datos que puede ser medida en miles y miles y miles de registros de una base de datos. Y se traduce todo eso no en un dibujo, sino en un gráfico. Es un dibujo, sí, pero se tiene el dibujo como con la categoría de un gráfico estadístico, un gráfico que muestra datos, un gráfico que muestra una tendencia. Y eso se utiliza ampliamente en el mundo empresarial, en el mundo meteorológico, en el mundo de la probabilidad y estadística, en el mundo de la matemática, etc. Inclusive en el mundo médico. Aquí tenemos, muchachos,
Otro de las aplicaciones que viene siendo el diseño asistido por computadora. El diseño asistido por computadora realiza cosas como esta, donde gracias a un computador ustedes pueden diseñar partes que luego van a ver la luz una vez que se manufacture. Pero el diseño no se haría tanto en papel, sino en un software especializado de diseño asistido por computadora, como por ejemplo AutoCAD, como por ejemplo Blender, como por ejemplo Maya, como por ejemplo 3D Studio Max, etc. Aquí está. Estos son diversos modelos de automóviles, de llantas, de tren delantero, de sistema de amortiguación, de sistema de frenado, de aviones de combate diseñados por computadora. Inclusive de partes mecánicas de engranajes con, que se encuentran dentro de un motor, de un motor de carro, por ejemplo. Miren un antiguo diseño de un monitor de computadora, de tubo de rayos catódicos, todo el diseño realizado por computadora, obviamente, para tenerlo tridimensionalmente hablando. También tenemos un diseño esquemático de un circuito electrónico con compuertas lógicas y con componentes electrónicos. También tenemos la simulación de un vehículo en movimiento. Y todo esto, miren, piezas diseñadas por computadora que no han visto la luz, pero que están preparadas bien sea para imprimirse mediante impresoras en 3D o para ser llevadas a la realidad en manufacturas y fábricas de todo tipo. Aquí están. Entonces, otra de las aplicaciones. Miren esto, un típico plano arquitectónico de una casa o de un edificio o de una construcción. También es utilizado a través de las computadoras, no solamente a través de lápiz y papel. Miren cómo inclusive este plano puede dar origen a esta imagen. Y todo gracias a la computadora. Al diseñar este plano, existe software que traslada en este plano a cómo se vería tridimensionalmente hablando, y ya no visto desde arriba, sino visto lateralmente o visto de frente. También el diseño asistido por computadora permite realizar todo tipo de diseños textiles o de alfombras, como en antaño se utilizaban, como en antaño se hacían con tarjetas perforadas. Ya hoy en día, a través de polígonos y figuras que automáticamente se repiten para completar todo el escenario. ¿Bien? Esto no es solamente copiar y pegar. Esto es más que todo diseñado en una sección que luego se replica a lo largo del eje X, luego a lo largo del eje Y, para poder obtener el diseño completo de una alfombra. Muy bien. Ahora tenemos ambientes de realidad virtual. Ay, ya nos queda pero muy poco. Vamos a tener que cortar la clase. Ambiente de realidad virtual. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos hardware especializado para poder hacer entrenamiento, ¿verdad? De maquinaria pesada. Como por ejemplo, esta maquinaria de simulación de transporte Caterpillar. ¿Ok? Para poder entrenarse mediante realidad virtual en el uso de estos aparatos. Y no solamente para esta maquinaria pesada, también para instruirse en el manejo de un avión, o también para instruirse en el manejo de un automóvil de carrera. Pero generalmente se utiliza hoy en día para aviones y todo lo relacionado con la aeronáutica. La visualización de datos. Aquí tenemos algo muy parecido a la graficación, a la representación de datos en gráficos, que lo vimos de primer lugar en este libro. Solamente que aquí la representación de la visualización de data utiliza big data, utiliza gigabytes de información y hasta terabytes de información para a partir de allí tratar de encontrar patrones
aquí no importa mucho qué es lo que se está graficando contra qué, sino dónde se encuentran concentrada la información relevante. Y con esto estamos dando un vistazo a miles de millones de registros o billones de registros de bases de datos. ¿Lo ven? Ok. Muy bien, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos una visualización de una estructura de proteína, muy difícil de hacer a nivel de computación porque tarda bastante tiempo, pero he aquí con una buena computadora realizada de tal manera que sea funcional y que permita realizar simulaciones sobre ellas. Y aquí también una imagen que muestra el lecho marino en cierto océano de nuestro planeta. De tal manera que todo esto es sacado de de la información de profundidades a través de sonares. Y a través de esos sonares se logran estas imágenes, a través de la información numérica que se encuentra guardada en una gran base de datos. Igual esto, para poder graficar esto es necesaria una gran cantidad de información meteorológica a nivel de temperaturas y de precipitaciones y de presiones atmosféricas que son netamente números, aquí lo vemos, que luego se colocan sobre un mapa y que luego se le da una escala de colores para representar temperaturas altas y bajas o precipitaciones suaves o fuertes. Muy bien. También la graficación por computador tiene una aplicación básica que viene siendo la educación y el entretenimiento, muy ampliamente utilizado para mostrarle software educativo a nuestros hijos, a nuestros niños, a los niños de la casa. En este caso, aquí se está mostrando el simulador de hardware que permite recrear la cabina de un avión de cierta marca y de cierto modelo, de tal manera que los futuros pilotos puedan primero practicar en estas máquinas dotadas de movimiento y dotadas de cualquier cantidad de gráficos realistas. Y gráficos realistas no solamente en su iluminación y su coloración y su textura y su aspecto, sino realistas también en cuanto a sus dimensiones y en cuanto a los parámetros físicos que allí se modelan. ¿Ven? En eso también consiste la palabra realismo, en que lo que vemos en pantalla, aunque esté mal dibujado, represente fielmente la realidad en cuanto a distancias se refiere, por ejemplo, o en cuanto a gravedad se refiera, o en cuanto a velocidad del viento se refiera, etc. ¿Sí? También existen simuladores para automóviles y tendrán cierto público para ello. También existe arte por computadora, generado enteramente por computadora, como esto que vemos aquí. Hoy en día haciéndole referencia mucho a los NFTs, los tokens no fungibles, que utilizan imágenes generadas por computadora, a veces de manera automática, algunas veces de manera manual, y vendidas en mercados, de tal manera que muchos de esos mercados son especulativos, pero que muestran el arte creado por las personas y disponible a la venta al público. Eso después lo vamos a hablar, porque esa venta no está tan, pero tan bien regulada que digamos. Pero aquí ven un ejemplo, varios ejemplos de imágenes artísticas y de logotipos creados por computadora. Y por supuesto no podía faltar el mundo del entretenimiento, el mundo de los videojuegos y el mundo cinematográfico. Allí se engloba todo el entretenimiento que ya vimos. Es necesario que ustedes le echen un vistazo a esta parte, a este primer capítulo de este libro. Ya no es el trozo de la historia de la graficación por computador, sino el libro de Computer Graphics de Donald Heer y Pauline Baker. ¿Okay? Aquí está el ejemplo de Final Fantasy, aquí está el ejemplo, otro ejemplo de un videoclip musical donde se hace uso de técnicas de transformación de imágenes en movimiento. Lo interesante es la transformación de imágenes en movimiento que lo puede hacer un computador. También existe el procesamiento de imágenes
de tal manera que pudiera mejorarse la captura de una imagen que está borrosa para poder aclararla y poder ser utilizada en ambientes policíacos, ¿ok? O en investigaciones policiales. También existe, pues, resonancia magnética y ecografía, de tal manera que gracias al sonido o gracias al electromagnetismo se puede recopilar datos del cuerpo humano y mostrarlos en una pantalla, recreando entonces nuestros órganos y nuestro cerebro y el vientre de una mujer, etc. Y por último, las interfaces gráficas de usuario. Para nadie es un secreto que estas interfaces son cada vez más y más estilizadas, cada vez más y más mejoradas, de tal forma que sea bastante eficiente y sea bastante llamativo trabajar con interfaces elaboradas que nos permitan no solamente llegar a realizar cualquier tarea en el computador, sino también hacerla cómodamente y en pocos pasos. Y allí termina este capítulo donde se muestra lo que les comenté acerca de las aplicaciones de la graficación por computador. Allí lo tienen. Ya con esto terminamos la primera clase. Clase número 1, semana número 1. Y ya se vieron unos cuantos conceptos. Los conceptos han sido regados a lo largo de toda la explicación que he dado en el día de hoy. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan podido ver todo este material compuesto en dos partes, en un video de dos partes. Si tienen alguna duda, retrocedan en el momento en donde yo explico todas esas partes que quedaron con dudas. Si tienen también otras dudas que no fueron aclaradas en el video, escríbanme a cualquier hora, en cualquier momento, desde cualquier lugar, a través del WhatsApp. Y por supuesto, a través del WhatsApp, en cuanto al grupo, ya me voy a disponer de crear el grupo. Si es que ya no lo he hecho a esta hora de la noche, ya deben ser las 9:15, 9:20 de la noche del día de hoy, 29 de agosto de 2023. Señoras y señores, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta introducción de la graficación por computador. Todo lo que se viene encima en las próximas 5 semanas es muy, pero muy interesante y se necesita una gran motivación de parte de ustedes. De ustedes depende todo lo que se va a dibujar en sus propias pantallas. De ustedes depende que sus escenarios a ser dibujados sean llamativos, sean estilizados, sean elegantes, sean bonitos, sean de verdad que tengan una carga artística y de belleza bastante notoria. Y que sobre todo se valore el hecho de que son funciones matemáticas, métodos convertidos en algoritmos, los cuales van a dibujar por ustedes. No van a ser ustedes los que van a tomar un lápiz y un papel o una caja de lápices de colores y van a empezar a dibujar, ¿verdad?, en medios físicos. Son sus algoritmos los que van a dibujar en un medio electrónico, como lo es la pantalla que ustedes tienen enfrente. Bueno, muchachos, hasta luego. Que pasen una muy buena noche y que todos estén muy bien comenzando este curso de graficación por computador. Que Dios los bendiga a todos.